Hola, mi nombre es Alex Fuser, representante de Mozilla en México, desarrollador web desde hace 5 años y hoy venimos en este webinar con la introducción de WebVR con A-Frame. Hay dos recomendaciones que les debo de hacer para que este webinar sea satisfactorio. El primero, cualquier duda lo pueden hacer en la caja de chat de YouTube y dos, si quieren regresar el video para ver algo que se les haya pasado o haya algo que no entendieron bien, lo pueden hacer, está habilitada la, la, la opción. Y eso es todo, y pues comenzamos. Hoy estamos en la introducción de Aframe. Mis datos de contactos están en la parte izquierda, debajo. Ese es mi correo, ese es mi Twitter. Cualquier duda, sugerencia, unirse a la comunidad, eh, bienvenidos están a darme una mención o un correo. Bueno. Esto es para el mundo, para, bueno, el mundo de desarrolladores web, que quieran integrar VR o generar pues un mundo o una experiencia en 3D con herramientas fáciles de usar. Pueden ustedes también prototipar experiencias Web VR más rápido. ¿Quién ha hecho Web VR? O sea, o VR, por así decirlo, con todas sus herramientas que hoy en día están. Eh, nos damos cuenta que hoy en día cada vez hay más eh, ejemplos, más eh, interacción, más eh, videojuegos. Hay, hay, hay muchísimas cosas que se están haciendo hoy en día con WebVR. Hay eh, para los artistas, de hecho, también pueden ustedes explorar su creatividad pueden crear toda una plataforma tecnológica y transportarlos al, a, al 3D de una forma realista, interactiva e inmersiva. La próxima plataforma va a cambiar nuestra forma de trabajar, jugar y comunicarnos digitalmente cara de la sociedad y esto es la realidad virtual. Tenemos un ecosistema de VR muy grande. Está el, el de HTC, está eh, los los dispositivos de para jugar en playstation están el oculus están los el, el cardboard de, de google hay de todo tipo desde los más baratos por así decirlo hasta los más caros donde tienen aditamentos de, de, de justice y demás y, y de todo y de todos los tamaños y colores entonces eh, htc vive ofrece una actualmente una experiencia más atractiva pero no se, no se sabe en el sentido de qué tan difícil es que nosotros podamos usarlos, porque la experiencia de, de aprendizaje son muy altas. Pero bueno, la fricción del ecosistema VR está en, en que muchos de ellos bloquean la información a sus usuarios para poder, eh, para poder decir, controlan el, el mercado de sus aplicaciones, pueden eliminar tu, tu, tu aplicación o bloquear contenido. Descargas o instalaciones son una barrera para el consumo, las páginas de pequeñas empresas no pueden eh, aguantar en el hosting grandes instalaciones o grandes implementaciones porque pues, lo necesitan, o un ecosistema cerrado donde los motores son patentados, donde las licencias son muy caras, donde la curva de aprendizaje son abruptas o experiencias de muy, muy tristes, por así decirlo, para mucha gente que se siente frustrada, la fragmentación del mismo. Queremos que VR tenga éxito, ¿no? Todos queremos que empezamos a, a vivir experiencias más fáciles, más, eh, más cercanas a, 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 al, al usuario que pueda eh, adaptarlo. Y así queremos crear que una plataforma sin esos puntos de fricción. O sea, queremos que exista una, una plataforma como, como cualquiera de estas, pero sin esos puntos, ¿no? Pero, ¿existe realmente? Claro webvr es una plataforma donde puedes tú encontrar que es código abierto, conectarse con cualquier cosa en la web y al instante, básicamente, nosotros podemos tener, eh, cualquiera puede publicar desde donde quiera su, su aplicación, cualquiera eh, puede modificar el mismo framework, una cultura de, de desarrollo abierto, con estándares abiertos, una comunidad abierta realmente. Que básicamente, tú puedes trabajar desde donde sea, desde un code open para publicar tu, tu aplicación, desde publicarlos desde un enlace en Twitter o, o cualquier red social, experiencias inmediatas en, en VR. No es instalable, básicamente, corre en cualquier navegador que tenga un estándar basado en WebVR, puede correrlo. Imagínense una experiencia sin largas colas de, de, de compras o de espacios personales, sino básicamente tú puedes acceder a, a, a cualquier experiencia de una forma instantánea. Ideal para aquellas personas que trabajan en web desde hace mucho tiempo, se convierte en la mejor plataforma para mostrar tu, tu, tu aplicación. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo estamos conectados a la web. Siempre estás en tu celular viendo eh, o navegando en Internet, estás en las redes sociales navegando en Internet, estás desde una computadora navegando en Internet, y eso permite que tú puedas tener una mayor exposición de tu trabajo. En necesidad de actuar para hacer realidad, no puedes esperar que WebVR se, 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 sea como estable, por así decirlo, y que salga a, con una versión ya para el usuario final y puedes involucrarte a seguir creando funciones para WebVR. Ahora, ¿cómo es que maneja WebVR a través de, de, de la web? Pues el API del navegador permite renderizar WebGL para los visores y acceder a los sensores de WebVR. Estos, pues básicamente se inició a través de Mozilla con la API inicial de WebVR. Ya después se fue integrando W3C para que pudiera trabajar en conjunto con la comunidad de ellos. Y después de ellos que empezaron a crearse más fuerte, Mozilla, Google, Samsung, Microsoft y la comunidad actualmente de, de BR como tal, empezaron a iterar sus primeras, eh, primeras eh, releases de, de WebVR de 1.0 del API. No es una especificación, sino es una implementación que está basada en los estándares para, para, la, para la web. ¿Dónde puedes ver todos esos estándares y cómo es que lo van adoptando cada una de las, de las plataformas? Claramente se ve ahí en webvr.rocks, Tú puedes ver cómo cada una de las empresas va adaptando cada uno de los estándares, cada una de las funciones. Ahorita el más actual es eh, Firefox y Chrome. Ellos tienen sus, sus, sus canales de lanzamientos a principios del 2017 y actualmente detrás de Nightclip, views personalizadas y, y, y con sus banderas que cada uno obtiene sus, sus funciones. Polyfill móvil que us, use eh, sensores de movimiento y orientación en los dispositivos para que uno pueda usar WebVR. ¿Qué es un polyfill? Bueno, es un trozo de código o un plugin que puede tener nuevas funcionalidades de HTML. Eh, en 5, en aquellos navegadores que nativamente no lo soportan. Y piensan a sacar unas implementaciones que tú puedas generar código HTML5 en navegadores que no lo soportan. Y con todos los navegadores detrás de cada día, se hace más fuertes sus funciones, se hace más fuerte su estandarización y creamos todo un ecosistema estable. Pero es demasiado difícil en ese momento, cuando se estaba creando... ¿Crear experiencias de WebVR? Claro. Era muy difícil. Realmente, eh, para crear experiencias web WebVR, primero eran normas, obstáculos, que se hacen pequeños, para crear pequeños eh, prototipos y experimentos. El boilerplate que necesitaba actualizarse con nuevas versiones del estándar, del, del con 3DGS y, es, y peculiaridades del navegador que cada uno sacaba, ¿no? Cada quien eh, le daba la gana de sacar una peculiaridad para su navegador, tenías que adaptarlo para eso, como si fueras frontend y empezar a, a meter los metas, ¿no? Todo era para eso, para encapsularlo en una sola línea de código que a veces no se podía. Ahora, la importación de WebVR Polyfill para configurar la cámara, para los efectos de, de luces, para estabilizar la, la, la escena, para inicializar la escena, para declarar y pasar el canvas para poder dibujar los, los, los objetos. Estar escuchando el, el, el tamaño de la ventana para cuando se hiciera chico o grande, dependiendo si era verlo desde un dispositivo móvil o a través de tu desktop. Instalar los, los efectos de VR e iniciar el renderizado, bueno, Hacer todo ese tipo de cosas antes era muy difícil porque lo tenías que hacer básicamente a mano con cada una de, de, de las peculiaridades de, de, de JavaScript. Pero ahora ha sido FM. ¿Por qué nos debemos de emocionar? Porque ya dejó de, 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 de ser tan difícil eh, prototipar una, una aplicación en WebVR a ser tan demasiado sencillo como lo siguiente. Un hola mundo, está basado en, en solamente dos etiquetas. Perdón, una etiqueta que es la decena, donde va a contener toda nuestra, nuestra aplicación de A-Frame y todos los elementos de AFrame. Eh, ya no tenemos que eh, secuenciar comandos, simplemente pasos de construcción. Que viene siendo con HTML. HTML, pues personalizados básicamente que cualquiera lo puede entender fácilmente una línea de, de identificadores que a partir de la escena tú puedes empezar a manejar el canvas la cámara el procesador de luces el control el bu los bucles de render puedes poner polyfill de web br effect cualquier cosa que tú quieras que podría ser de esta forma? Tenemos elementos como una caja, un dodecaedro, un cilindro, un icosaedro, el plano y nuestro cielo. Eso podría ser nuestro primer Hola Mundo que ahorita les voy a enseñar cómo se ve generado en HTML. Para poder usar las bondades de Ephraim podemos usar cualquier herramienta para poder escribir black eh, web. En este caso podemos usar Timble, que es una herramienta online que es de Mozilla también. Podemos usar también nuestro local y usar eh, nuestro editor de texto favorito. O podemos usar también unas herramientas como CodePen, donde también se va a ver nuestro, nuestros ejemplos o nuestras, erra, eh, nuestros proyectos o prototipos que vayamos a hacer. En este caso yo voy a usar Timble, que es una herramienta de Mozilla para eh, crear o prototipar la web, en la web, bueno entonces aquí tenemos nuestro primer eh, ejercicio que teníamos eh, en, en las diapositivas, tenemos los elementos que pues está nuestro cubo, un dodecaedro, un icosaedro, nuestro plano que es el que se está manteniendo como base de, de nuestra aplicación de los elementos y un plano, que eso también lo puedo cambiar, entonces vamos a, a hablar un poco eh, sobre los elementos tenemos una posición todos tienen una posición si se dan cuenta que es un, eh, una propiedad de cada uno de los elementos no todos lo tienen podemos ver que este es, está basado si lo movemos se empieza a mover podemos ver que podemos poner 0 que es donde inicia como la parte de, de x, y z que podemos ver en esta parte de acá de posición donde está aquí está, y nos, nos dice nuestro ejemplo de las entidades, que es una, eh, que está evaluado en x, y, y z, que ambos son, eh, pues en el plano, tú puedes ver que está, que se divide, si bueno, si has visto o, o has trabajado en, en 3D, tú lo puedes ver las, las coordenadas, entonces aquí básicamente nos empieza a hacer nuestro x, Luego nuestro menos nuestro 1 que ya empieza a acomodarse como nosotros queramos. Igual la parte de, de la Y que podemos moverlo como nosotros queramos. Esto lo podemos poner como 1, 2, 3 y se va haciendo hacia arriba. O podemos ponerlo menos 1, menos 2 y se va haciendo hacia abajo. no Y nuestra Z que también es la posición de cómo está basado en nuestro, nuestro ejemplo. Que podemos hacer menos 2, 3, 4, 5, se puede ir hacia atrás o hacia hacia adelante. En este caso no lo vas a ver porque está muy adelante. Entonces, menos 1, ya lo vemos ahí, y en 0 no lo vemos. Ok, vamos a dejarlo otra vez donde está. Podemos también añadirle color a, los, a nuestros elementos, cambiarle lo que queramos, ponerle material, si queremos, podemos ver cómo están nuestros primitivos. Entonces, etiquetas primitivas podemos agregarle una imagen para textura que es la forma en cómo podemos usar eh, nosotros en el manejo de, de de los assets que es la forma eh, como por default que nos dice eh, a que lo, que lo hagamos para añadirlo a los elementos, podemos añadirlos directamente, como aquí se puede indicar, que es lo, no es lo recomendado, pero es lo más fácil para, para los desarrolladores web. Y aquí tenemos una serie de atributos para esa etiqueta. Los materiales, si hay eh, el, el tamaño, si hay una escala, si se puede repetir. eso dependiendo de, de cómo tú vayas eh, haciendo las funciones junto a otros, a otros elementos. O, o dependiendo de lo que haga el usuario, tú puedes ir colocando lo que tú quieras. ¿no? Si pónganse, si yo toco el licosaedro, si lo toco con el cursor tal vez eh, nos, mi cubo se haga más grande o cambie de textura no sé eso ya depende de ustedes y su creatividad entonces si se dan cuenta tenemos la escena inicializada y aquí nuestra escena donde está cerrando y todos nuestros elementos en, este, en esta parte si nosotros queremos por, colocar algo fuera de nuestra escena esta no se va no, no, no se va a representar como ven no se representó no hizo nada es más, vamos a modificar aquí para que se vea. No nada, no, no va a ser nada. Es más, si lo coloco, lo cambiar acá el color, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque es lo que nos indica dónde están... Es como delimitar todo nuestro, nuestro, nuestro espectro de trabajo como si fuera un canvas. Fuera del mismo canvas no puedes dibujar. Ok, entonces... Eh, Volvemos a la presentación para continuar con, la, con el webinar. Bueno, acabamos de ver nuestras primitivas de, para 3D básicas de AirFrame. Nosotros podemos eh, leer básicamente HTML, que es de los recursos más accesibles en informática. Eh, encapsular todo en HTML para que podamos trabajar de forma sencilla, sin estados, sin variables y podemos generar, como lo vimos, un ejemplo súper rapidísimo. Ustedes lo pueden copiar, pegarlo en Timball, en sus proyectos y listos. Pueden generar rápidamente su ejemplo. Pero va más allá de solamente usar HTML funciona con todo funciona con todo aquello que básicamente sea compatible con, con bibliotecas o frameworks existentes basados en, para html que son básicamente librerías javascript la mayoría eh, hay una buena razón el por qué se, se usó html para la parte intermedia entre webgl y 3 y pues todas las herramientas están basadas en la noción de html para que puedan funcionar eh, de manera sencilla y es AFREME es un, una herramienta muy ex, muy accesible, muy extendible, que pueda funcionar con 3 Que básicamente es como el, el de lo que está basado todo esto de, de Aframe. Bueno, pero va más allá. Ese manejo de las entidades en Aframe, si no queremos o queremos hacer eh, nuestros elementos o componentes ya más personalizados ni, y no de las primitivas que tenemos. Un componente pues es, es una entidad en, en, en A-Frame, que es un entity. Es, es popular ¿por qué? porque ya está basado y usado en Unity para crear sus escenas, eh, para crear sus, sus videojuegos, ya está basado en componentes. Todos los componentes de la escena son entidades básicamente que vacían objetos inherente a ellos, conectar componentes para juntar aspectos, comportamientos y funcionalidad, uno trabaja con otro, si se pueden eh, si lo juntamos, 2D, eh, 2D basado en web para cada elemento fue, ya es fijado, o 3D o VR es diferente, los elementos de, 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 de tipos infinitos, complejidades, necesita una forma fácil de trabajar y de construir dependiendo del, del objeto. Cómo comienza una entity básicamente con una eh, con un tag que es a entity y es como nosotros podemos iniciar una entidad pues por sí mismo básicamente no representa nada no tiene una apariencia ni un comportamiento ni una funcionalidad es como un elemento en blanco que puedes tú pintar ahí cualquier cosa puedes conectar eh, componentes y añadir ya hay apariencia, comportamiento, funcionalidad, lo que tú quieras. La sintaxis similar a lo, a lo de los estilos para generar tus propiedades. Nombre de los componentes como atributos HTML. O propiedades y valores de los componentes como, a, como valor atributo de HTML. De manera sencilla, no tienes que generar más cosas. Como lo vemos en la parte 2. Nosotros tenemos ahí un, la parte de nuestro atributo de geometría, que es una primitiva para crear una esfera con radio de 1.5 nosotros le podemos dar un material que es el color mismo de, de la entidad. Podemos eh, empezar a hacer eh, una textura para que diga que de, de qué tipo es. O sea, nosotros decir, ah, pues vas a, vas a agregarle la textura a, una, a algo esférico y que, y que ello lo mapee. Y ponerle una posición, una rotación, una escala ya esto viene siendo para la parte de la animación, y es una propiedad que es rotación, bueno. Le puedes agregar mil cosas más si lo, si lo, eh, lo encadenas, o lo, o lo concadenas a, a la entidad. La misma comunidad está llena de, de toneladas de componentes. Hay unas que no están dentro de, de A-Frame, o sea, como, como literal eh, por default, pero la misma comunidad ha empezado a agregar nuevas eh, componentes, nuevos, nuevos funcionalidades para los componentes, y esto eh, básicamente es un acceso completo a 3 y a las APIs web. Las básicas y estandarizadas, pues es la posición, rotación, eh, el control de las para las manos, los, el mismo control de, de, de las entidades, escalas, luces, material, cursor, esos son, son, son los estándares. Pero podemos tener y tenemos... Todos estos, conexión con Firebase, la parte del mouse cursor, eh, cursor de mouse, la parte para dibujar, el collider, la parte de geometría, como tal, la interpolación, eh, la parte de, de, de las sombras, bueno, mil cosas más que ya están creadas por la misma comunidad. Eh, puedes ya tener físicas, puedes tener movimiento de salto, sistemas de partículas, sesiones de audio, océanos. Bueno, ya tienes tú tantos componentes como si fuera una marketplace de las mismas y tú decís, ya pues no necesito crearlo, necesito nada más integrar o instalarlo dentro de mi, de mi, de mi proyecto que tengo. Nosotros en Iframe tenemos un registro de una colección curada de componentes de Iframe. Como podemos dar, tenemos distintas cosas ya hechas por, las mismas, eh, por la misma comunidad que pueden ser usadas por ustedes. La, las personas pueden navegar y buscar componentes e instalarlos cuando ustedes quieran, o ustedes pueden enviar sus propios componentes para que se sean registradas en, en, este, en este conjunto de componentes para que las demás eh, personas o usuarios puedan a, a agregar a sus trabajos. aquí podemos ver la parte de cómo se está generando una identidad para la parte de control de manos que ya está generado ya tú no tienes que, que realizarlo sino es solamente implementar la mismo bueno no solamente es generar código también está un inspector visual de cómo está construida toda tu, tu aplicación en cuanto al entorno que tienes y se nos sea más fácil manejar la cámara o, o ver desde dónde apunta lo que estamos haciendo, dónde está colocado nuestro plano, si se ven ahí está la, la rejilla donde tú puedes indicar de dónde nace, de dónde está dividido x y z y cómo se está presentando las luces, eh, nuestra escena y demás. Ahorita vamos a ver un ejemplo del mismo con otra implementación. Aquí tenemos un ejemplo de la implementación de afrend, bueno, de manera local en mi computadora, en mi editor de texto. Eh, tengo aquí pues mi escena ya inicializada y estoy usando el tag de videosfera, que es para la parte de videos en 360 y reproducirlos en, en nuestra aplicación. En este caso yo tengo un video en MP4 de 360 que descargué de YouTube para poder hacer la, la demostración del inspector que tenemos. En este caso, me voy a donde está guardado mi archivo de HTML. Si ven, aquí también tengo eh, mi video. La voy a abrir. En este video tiene sonido. Solamente que no se pasa, creo que no se va a pasar en el stream. se dan cuenta, es aquí en esta parte es pues, para la parte de los Cardboards. Y podemos... Ver que está el video en esfera, o sea que cubre todo nuestro... Nuestra pantalla y todos todo los, los puntos de referencia que, que creamos. En este caso escogí un video de donde nos indican los lugares más bonitos del mundo. Pero sí, o sea, para que nosotros podamos como ver cómo está cada una de las cosas. Bueno, ahora, ¿cómo ve el inspector? Decíamos que era control, al i. Y nos saca nuestro inspector visual. En este caso, vemos la regía, cómo está. Vemos que todo el, el video conforma todo el espacio de, de nuestro... De nuestra, de nuestra aplicación, de nuestra escena. Si se dan cuenta, ¿dónde, es, dónde inicia la parte de, de, de mi cámara? Que es la parte de acá donde está proyectando. O sea, esto te indica hacia dónde tú, tú lo ves. O sea, tenemos aquí los, nuestros elementos: la parte del tag de la videosfera. Que, o sea te, te, si lo seleccionamos muestra todo aquí en esta parte de acá tenemos todas la parte de los atributos que tiene o que puede tener ese tag los materiales eh, sus mismos sus mismos atributos de los materiales cuáles están y cuáles no en nuestra comilla podemos agregar componentes de animación y demás, que es los compañeros que estamos hablando de, de las entidades para agregarlas y concadenarlas a, a través de, de para iframe y nuestra posición del mismo. Ahora, y nuestra identidad que es la parte de la cámara, eso viene por default, básicamente siempre va a venir por default en nuestras luces. Ahora, podría hablar más a profundidad de nuestro inspector visual, pero. No nos va a servir de mucho, ya que podemos tan, modificar esto, claro. Podemos añadir la identidad de aquí y moverla si queremos. O sea, para decir, no, pues yo quiero que, que se vea a tal, a ta, en tal lado y definirse aquí, ¿no? Ah, pues podemos hacerlo. ¿Qué, ¿Qué nos ayuda? De que podamos tener nuestro inspector y decir la ah, posición 20.5, 4.6 y, y eso tomarlo y ponerlo acá. Nos sirve de eso como punto de referencia, pero lo más que nos puede servir eh, el inspector visual es esta parte de acá, copiar nuestra escena, exportar la HTML o generar una nueva identidad. Aquí nos podemos generar una nueva identidad y agregarle atributos. Lo podemos eliminar. Nos, nos gustaría mostrar esta parte de acá, solamente que nos genera un HTML el cual... No está bien en este momento, tiene un bug, que es lo que estamos ahorita, de hecho yo lo reporté para que se pueda empezar a trabajar. Eh, cualquiera lo puede hacer, pueden reportar los bugs que vayan viendo, de, tanto del, del mismo framework, en donde trabaja dentro de las próximas, de, de, bueno, de las, de las otras plataformas que es Chromium o es Edge o Chrome o cualquiera de ese que genera un, un, un error, lo pueden reportar en, en GitHub que está esta parte de acá, se ven, está aquí los repertorios donde estoy contribuyendo, y pueden levantar los issues. Hay muchísimos issues, pueden trabajar en ellos o reportarlos, nos pueden ayudar, pero bueno, volvamos a la presentación. Bueno, regresamos. Ya vimos lo que es el inspector visual y sus componentes. Pero, ¿qué hace que A-Frame sea eh, cada día mejor? Cada día eh, exista más eh, herramientas, más componentes. Pues es la misma comunidad. La misma comunidad está empezando a crear proyectos como el que vemos en la pantalla. Proyectos súper bonitos, súper elegantes. Eh, podemos aplicarlo a mil y un Usos. Básicamente, cada quien tiene una, una creatividad para poder ingeniar y trabajar con iframe. Ese es un juego que creó también la comunidad. Que puedes usarlo tanto con los... El, el, los Jousties de... De... Samsung. Como también puedes trabajarlo y jugar eh, en tu computadora con, con el teclado y, y las direcciones de, 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 del mismo. Podemos también trabajar con datos. La gente que trabaja con, con, de ciencia de datos y poder eh, trabajar con los mismos y, y representar datos y demás. Es, también pueden hacerlo. Es otra aplicación que pueden hacer. Las personas que sean muy creativas y, y estén trabajando con arte y demás, pueden igual trabajar con un painter y hacer. Mil cosas también. O crear mundos como tipo Minecraft. O hacer otro tipo de aplicaciones como, como la que vemos en la pantalla, como de recorridos dentro de zonas que nadie podría entrar porque son muy peligrosas nos ayuda a que Efren siga creciendo, cada día tenemos más contribuidores, hasta el momento tenemos 163 contribuidores en eh, en el GitHub, más de 5.000 seguidores que han dado estrella a, al proyecto en GitHub, hay 3.865 miembros hasta el momento en Slack, cada día creciendo más, haciendo preguntas, levantando issues, pensando en las funcionalidades. Y más de 150 proyectos destacados como los que acabo de mostrar eh, en, en la página. Sus proyectos que, que, que realicen ustedes también se pueden hacer destacados. Y necesitamos más contribuciones en español. O sea, todas esas contribuciones, por lo general, casi ninguna son en español. Estamos empezando y quiero crear más, eh, más proyectos que vengan en Latinoamérica, en México. Sí, sabemos que hay mucha gente muy buena que puede contribuir a crear grandes aplicativos. A continuación, vamos a ver un repaso de, de, de AFrame, de todo lo que hemos visto y crear desde cero un, un, un prototipo de, de AFrame con, con, con lo que acabamos de ver. Les voy a enseñar cómo crear desde cero, desde todos los pasos básicos, tu aplicación en Iframe. Primero vamos a nuestro navegador y ponemos la liga que es iframe.io. Ahí a la página. Aquí en la página eh, tenemos tanto los ejemplos que puedan ustedes ver de implementaciones de personas que ustedes eh, no saben cómo crear o cosas así. Pueden eh, ir a los ejemplos y ver cómo se implementó. Cada uno tiene sus propios repositorios donde puedes ir y modificarlos. Eh, aquí en esta parte de acá, que es lo mismo de acá, tenemos nuestra documentación, preguntas, el blog de, del, del mismo framework, la comunidad y el GitHub, de donde está todo el repositorio de Iframe. Entonces, nosotros vamos a ir a la parte de documentación. En documentación nos da una introducción de qué es iframe, de en qué está basado, las declarativas, lo que soporta, cómo lo soporta, qué puedes hacer, y ejemplos de qué es lo que están haciendo. Y cómo empezar. Pues te da un, un como template, por así decirlo, de cómo inicializar. Lo principal es tener es, esto. Esta declarativa nos, nos ayuda a tener. Eh, y poder usar todas las, las, las bondades del de framework lo podemos descargar también. No es necesario tener la liga. Eh, entonces, vamos a poner aquí que es, es HTML. Tenemos nuestro HTML. Vamos a ir a esta parte de acá. Copiamos eso. Y ya tenemos como empezado nuestra, nuestra aplicación. Vamos a tener un título, no. ¿no? Podemos poner mi primer ejemplo en A-Frame. Y aquí no olvidemos que tenemos que inicializar nuestra escena. Y cerrarla. Ok, ya tenemos eso. Ya podemos iniciar con nuestra parte de, de, de uso de, de los tags de Airframe. Ahora, nosotros podemos usar de distintas formas Airframe. Podemos tener eh, mediante el uso de, de Glitch, Glitch también soporta Airframe. O podemos tener otro tipo de editores como les había comentado, que es Timble o CodePen. O podemos tener nuestro local desarrollo local. Puedes usarlo de distintas formas. Puedes eh, descargar Mongoose para poder eh, usarlo en, en, tus, en tu aplicación, en tu proyecto, e instalarlo. Puedes bajar el boilerplate de GitHub. O instalarlo a través de NPM para tener todas las vendades. y a, tra a través de un requerimiento mandar a llamarlo eh, a iFrame por medio de webpad o browserif y tool o también usarlo con Angle. O sea, no, no, no importa. Entonces nosotros no, no es necesario instalarlo realmente, pero podemos tener nuestro desarrollo local con cada uno de ellos y hacerlo más fácil. Para no estar llamando a cada rato eh, al, al framework desde la web. Ahora, vamos a, a construir una escena. Con eh, Vamos a crear un círculo. Vamos a la parte del círculo. Nos dice que es, pues, es, una, es una figura geométrica de tipo círculo. <laughs> y hay varias formas de que lo podamos poner: podemos poner los assets. O nuestro un círculo básico. Que vamos a agarrar el, el círculo básico. Tenemos nuestra escena. Recordemos que siempre es entre el inicio y el fin de la misma escena para que se pinte. En este caso, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Ejemplo 2. Vamos a guardar Save. Y vamos a ir acá. Vamos a abrirlo. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando en nuestro editor. Ahí está. Nuestro círculo es así. Si se dan cuenta este nuestro círculo tenemos que mover la cámara para poder apreciarlo. Vamos a otra vez a la escena. Aquí está. Vemos nuestro círculo. Es un círculo plano. No estamos dándole una profundidad. Es un círculo básico. Simplemente. Vamos otra vez a, a, a la parte de A-Frame. No dice que tiene... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle otra cosa. Vamos a colocar una esfera. Recuerden, no es lo mismo un círculo, que es una figura geométrica en 2D, a una esfera que es en 3D. Vamos a colocar una esfera. Vamos a parte de acá y vamos a poner esto y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a dar refrescar a esto. Se va a perder. Lo que viene diciendo nuestra lo del inspector. En este caso tenemos la entidad de nuestra cámara, lo podemos jalar para ver qué es lo que pasa. Y podemos jalar nuestra esfera para que se pueda ver todo. Y vamos a hacerlo más chico. Vamos a dejarla a esa, a esa más o menos a esa altura. Vamos a a la escena y se dan cuenta aquí tenemos nuestro nuestra esfera. Vamos a agregar eh, un texto. Es más, vamos a usar el mismo ejemplo que teníamos de video para poder agregarle más cosas. Para que vean que se puede colocar dentro de las mismas eh, elementos, se pueden colocar sobre expuestos más elementos. Voy a poner Vamos a ver, nos vamos acá. Vamos a revisar. No lo vemos. ¿Dónde está nuestro texto? En este caso. Vamos a checar. a agregar un color diferente para que se note puede ser que esté que esté dentro vamos a moverlo vamos a inicializarlo otra vez vamos a checar Ahí está. Ah, era el tamaño que no se miraba. Vamos a ponerlo. Esa parte de acá para que se pueda lograr ver. Y regresamos a la escena. Y listo. Hemos colocado un texto en el video. Recuerden, siempre es, es estar pensando básicamente en el tamaño porque es como, pues no, no le dimos un tamaño, el color del mismo y la posición. Siempre si quieres ver tu texto en, en, en el, bueno, de, de forma de frente donde que estás viendo, pues tienes que colocarlo en donde está la cámara, si lo que estamos viendo acá, que eh, eh, tengo aquí la, la parte de la perspectiva del de, como del usuario, que es general, y nuestro texto que es, que es el que se mueve. Es más, ahorita vamos a... Vamos a ver si podemos hacer lo mismo bueno, colocando el texto dentro de, de la biosfera. Este texto vamos a cambiar un rojo y hacerle el tamaño. Ahí está simplemente que está de cabeza. Esa es otra propiedad que tú puedes rotar los te el, rotar las cosas en los tres ejes como tú quieras. Y es un poco complicado Realmente entender es mover las cosas. Vamos a... Dejarlo ahí. A ver. Ok, vamos a ver cómo se mira en escena. Por aquí debe de estar. Si, sí, creo que como es. Vamos a ver, el inspector está por atrás, de hecho. Vamos a ponerle acá. Ahí está. Aquí tenemos la parte de, de lo que está el video. El video se va a repetir infinitamente. Nosotros podemos ponerle eh, si se puede repetir, si no se repite, si se repite cuando le demos eh, acción a algo. O sea, aquí está el, nuestro texto. Entonces, cada uno de, de, de lo que acabamos de hacer, que es básicamente muy sencillo, es nuestras declarativas en HTML. Esto es, siempre es importante tenerlo presente y ya aquí empezar a colocar nuestro, nuestros elementos, que los elementos básicamente están aquí, o sea, en, en, nuestro, en nuestra documentación de A-Frame y todo lo que tú quieras escribir, si quieres escribir componentes, interacción con los controladores, modelos de en 3D y cómo se utilizan cada una de las cosas. Si tienen dudas, eh, escribanla ahí en, 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 el, en la caja de YouTube. O me pueden escribir un correo. Y, y bienvenidos. Y ahora, enseñando todo esto, tenemos una dinámica para que ustedes puedan ganarse un, un kit de swag, o bueno, de regalitos de, de Mozilla, para ustedes. Entonces, el, la dinámica es la siguiente. En mi GitHub... Voy a subir eh, un, un repositorio para subir todos la, los proyectos que me van a enviar que constan de lo siguiente. Crear un proyecto de, eh, en WebVR con A-Frame de los ejemplos que no existen en la documentación y generar nuevos. Me lo van a enviar a mi correo que está en la presentación pueden revisarla eh, al principio del video me la envían a mi correo yo voy a aceptar y los proyectos que, sean, eh, que estén bien hechos y que sean un, con una idea creativa muy bien les vamos a, a dar un kit de, de premios por parte de Mozilla entonces los primeros 50 que entreguen y que estén bien y que se vean porque tienen que eh, verlo y revisar en mi repositorio mi GitHub es Alex Fuser, así como mi Twitter. Ven revisar si está su proyecto en el repositorio, es que fueron acreedores a, a, al, al kit y yo mismo los identifico por medio de, de correo. Y se va a hacer entrega aquí, acordando con, con Telmex se va a hacer la entrega presencial de esos kits a los 50 eh, a los 50 participantes o hasta acabar a, hasta acabar los regalos que tengamos de, de, de esa dinámica. Si, si hay dudas, me escriben y, y listo. Muchas gracias. Y antes de irnos a la sesión de preguntas y respuestas, les voy a enseñar también cómo animar. Nos vamos al proyecto que ya teníamos anteriormente sobre nuestro hola mundo con nuestras entidades que ya habíamos visto ahora vamos a la documentación y que nos dice sobre animación dice que para la parte de animación tenemos nuestra entidad la posición que queramos y en medio de, de esta parte de acá que puede ser un box un, un dedoquedro lo que tú quieras podemos poner nuestra animación. En este caso, tenemos nuestro box y en medio de él tenemos nuestra animación que contiene una serie de atributos que es lo que va a hacer que la animación eh, exista. En este caso es un atributo de rotación que se va a mover de un lado a otro, como lo estamos viendo. En esta parte de acá, que va a girar, que va a rotar sobre su propio eje, va a tener una duración de... 10.000 podemos ponerlo más rápido super más rápido bueno ahí ya no lo ves porque pues, o sea, es tan rápido que ya no se ve sabes es como se mantiene sobre su propio eje pero realmente se está moviendo entonces vamos a hacerlo más lento y ahí seguramente está y se ve, se, se nota un poquito cómo se va moviendo, qué, qué seguimiento va a dar, o sea, que va a continuar, se va a mover de tan, de tal a tal lado, o sea, nosotros podemos indicarle hacia dónde se va a mover y que se repite indefinidamente o agregarle más más atributos como un delay, vamos a agregarle, de, se dan cuenta Hace y se repite de nuevo. Hace y se repite de nuevo. Más. Ahí se movió. Se detiene porque hay un delay de 3000 milisegundos y se vuelve a mover. Ahora, ¿qué pasa con el dodecaedro? El dodecaedro se está moviendo en, en situación de posición que va desde un punto a otro. Repetido indefinidamente, igual. Podemos poner un delay. El 3000 y ahí se movió. O sea, las animaciones tú puedes ponerles como tú quieras que tienen distintas propiedades de animación. Como se si están dando aquí cuenta, que ese es de, de posición, como el que estaba viendo de Doquedro. Puede existir también valores booleanos de si se movió o no se movió, eh, que lo haga o no lo haga. Valores numéricos, propiedades de la animación, que inicie al, al 2000, cosas así. O sea, podemos hacer mil y un cosas más con la animación, pero recuerden, siempre va a ir en medio de las etiquetas de las que vamos a animar. En este caso, si es el 2 de en medio tenemos la parte de la animación y, y listo, se va a efectuar. En este caso, pues para poder iniciar con la parte de desarrollo de WebVR, lo, lo único que necesitas es pues tu visor como tú quieras y un teléfono como el que estamos viendo que puede ser Android o iOS, no importa, mientras tenga las explicaciones de, de sus navegadores eh, para WebVR, va a generarse y lo vas a poder usar y mostrar y aplicarlos. Bueno, ahora sí pasamos a las preguntas y respuestas. Gracias. Hola amigos, entonces eh, la parte de, de los proyectos que les estaba diciendo para las actividades que, que me tienen que entregar y así está apareciendo en el comentario de abajo de, del chat para que ustedes puedan eh, generar sus constancias de participación al, al entregar los proyectos. Y ahorita vamos con las preguntas que me va a decir Daniel. Nos preguntan que qué licencia tiene Aframe. Aframe tiene una licencia del MIT. Entonces, eh, con eso están generando todo el, el desarrollo de, del producto como tal. Pregunta la pregunta que nos acaban de decir, que si sí es el único método para realizar eh, realidad virtual o mundos virtuales, no, no es el único. Hay muchísimos eh, productos y desarrollos que se pueden hacer con otras eh, frameworks o con otros eh, entornos de desarrollo, pero este es un, es un framework o, o es un producto que es más accesible a, a, a los usuarios, es más accesible a los, a los desarrolladores. Y pues, es más fácil de implementar, ¿no? porque no hay como mucho que, que hacer, es muy sencillo de trabajar. ¿Hasta cuándo tenemos para mandar el, proyecto para ganar el kit? Que nos pregunta que hasta cuándo tienen para ganarse el kit, el, la fecha. ¿Es hasta el 15 de julio que tienen para enviar todos sus proyectos? Y el 20 estamos indicando del mismo mes, estamos indicando los ganadores en el eh, en mi GitHub, en el repositorio que, que voy a pasar a Telmes Hub para que se los envíen a ustedes que a los que participaron. ¿Se importar geometrías de, de Maya? Que si se pueden importar eh, geometrías de, de otro software como Maya o Blender y demás, sí, se puede importar, se puede impl implementar diferentes texturas, eh, geometrías, mientras sepan usarlas, o sea, la implementación es todo lo pueden hacer. Nos preguntan también que si para publicarlo en la web puede ser un servidor gratuito para alojarlo. Sí, puede hacerlo. Puedes también usar eh, GitHub, para GitHub Page, para poder publicar tus proyectos a través de CodePen para también ahí mostrar tus, tus proyectos en, en vivo que quieras hacer. O puedes tú también usar Timball, como lo estábamos haciendo y publicarlo y pasar la liga de tus proyectos a otras personas. También lo puedes hacer. Y así si quieres hacer algo más como robusto y cosas así, pues claro, debes de tener tu propio servidor para alojar tus, tus, tus imágenes, tus, tus geometrías y X cosas que tú quieras hacer. Eh, no, bueno, A-Frame es como tal. Bueno, la pregunta para que nos hagan de hacer es que si tenemos que hacerlo a través de A-Frame o Timble. Timble es la herramienta para usar A-Frame. O sea, A-Frame como tal es una librería de JavaScript, es un framework que lo usas a través de un editor de texto para mostrarlo en la web. Entonces, Timble es una plataforma web. Que es un editor como tal, donde te, da, te permite mostrar en, en tiempo real o en, en, en ese mismo momento tu, tus proyectos. Entonces, está compatible con con a frame entonces tú puedes implementar, como estabas, estábamos viendo en los proyectos, en la parte de, 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 de nuestro archivo de HTML, el script de, de a -frame. Ahí lo implementas y e indica que ya estamos usando EFREM para hacer eh, cosas con Br Nos preguntan que, que si podemos solo, visualizar. solo visualizarlo en un solo navegador. o pueden hacer la escena y correrlo en desktop. Pueden hacer ambas cosas. De hecho, eh, si quieren, ahorita puedo mostrar cómo sería correr como iframe en local y verlo en nuestro desktop o implementarlo como si fuera un proyecto local y, y no mostrarlo como tal en la web. O sea, básicamente, deberías implementar como un tipo de aplicación web para desktop para que genere como la pantalla y te genera la, la te salga así cuando lo ejecutes y te salga el visor web si, si no usas un visor web como tal pues no se va a poder ver de hecho en la misma el proyecto tú puedes usar Timbull y el mismo proyecto lo puedes correr y visualizarlo en un celular y te va a aparecer el proyecto como si fuera um, de web entonces tú puedes implementar ese tipo de cosas eh, los videos, eh, pues, en que los videos en, de 360, ¿qué características deben de tener? Pues básicamente tiene que ser 360. Hay, eh, tienen que buscar en, en YouTube, hay una galería, una categoría para videos 360. Ustedes pueden buscarlo ahí y les va a salir muchísimos videos de 360. Descárguense cualquiera que ustedes quieran y listo, lo implementan. Ah, me están diciendo que estaban preguntando que no tenían acceso a, a, al enlace que les pasó Telmescope. Ya pueden volver a acceder y ya les va a aparecer. ¿Es adaptable a dispositivos móviles? Sí. Claramente, como lo estábamos diciendo hace ratito, eh, tú puedes hacer tu, tu proyecto y subirlo a un servidor, subirlo a CodePen, subirlo a Timble. Eh, o hacerlos desde tu local y con solamente la liga del proyecto lo vas y lo, y lo muestras en tu en, bueno lo vas y lo buscas en, en tu celular y sale se va a aparecer y, y lo vas a poder visualizar a través de, del visor en tu dispositivo móvil bueno una aclaración no todos los los eh, navegadores móviles, de los móviles como tal, como iOS o Android o, o Windows Phone o cualquiera que ustedes usen, debe ser compatible con la tecnología. Entonces, en las ligas de la presentación está la de la parte de WebVR Rocks, que ahí les puede indicar qué navegadores, tanto desktop como móviles, son compatibles con, con la tecnología para que puedan visualizar en VR. De preferencia, Firefox. ¿Cuáles son las características del proyecto? ¿Cuáles son las características del proyecto? Pero bueno, está muy general. No sé a qué se refiere como tal. Ah, da, del proyecto que me pueden entregar. Ah, ya, ya. Yo pensé que del proyecto como A-Frame como tal. No, bueno, los proyectos que me van a entregar. Las características deben de ser que pues, no sea ningún ejemplo que esté ahorita en, en, en la documentación, que sea creativo. Yo creo que es tan sencillo que puedas tú explotar tu creatividad. Es muy compatible con cualquier tipo de cosas. Tú puedes también usar eh, tu teclado de, del desktop para usar eh, acciones que tú quieras, mover, no sé, con las flechitas de direcciones de un lado a otro un, un elemento, lo puedes hacer. Entonces, sean creativos solamente. O sea, que no sean algo así, ah, me puse, no sé, a, a rotar un círculo y hacerlo hacia arriba y como tornar... No, o sea, que, que tú digas, ah, mira, le dedicó tiempo, por así decirlo, ¿sabes? Y pues tienen hasta el 15 de julio para eso. Eh, ¿cómo, me están preguntando que cómo se especifica si es compatible con un, con un navegador o un dispositivo VR. En la parte de, 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 de la liga de WebVR Rocks, está la tablita de qué dispositivo, qué navegador es compatible con, con VR. O sea, ya viene como tachado qué es y qué no. Y qué funciones dentro del mismo navegador que es compatible con, BD, con VR. Están para ese navegador. No, bueno, si ya no tiene más preguntas, o oh, sí, tenemos otro ratito para, para estar. Si no, mientras igual les puedo ir mostrando cómo yo tengo aquí en, en, mi, en mi consola, bueno, en mi local, eh, A-Frame como tal, descargado, el módulo de por npm y cómo lo arranco y cómo puedo ver toda la librería y los ejemplos que tengo y, y mostrarlo. Sí. ¿Ya? Perfecto. Bueno, estamos en la pantalla. Estoy en mi terminal. Pues yo ya descargué eh, aframe eh, en la parte de, del mismo navegador del, de la documentación. Te dice cómo instalarlo. O sea, cómo poder usarlo en la parte de local development. Y qué es lo que se usa para, para que pueda correr. Yo lo instalé a través de NPM. Aquí. Yo lo instalé, me bajé todo para poder usarlo en mis proyectos. Ya que lo tienen instalado, se van a la parte de sus rutas ya que tenemos acá solamente es un npm start estamos levantando el servicio para que nos ejecute todo A frame lo que tenemos guardado y si se dan cuenta ya tenemos nuestro, nuestro servidor local corriendo en esta dirección le damos y si se dan cuenta, pues acá tenemos nuestra local, nuestro local server y nuestros ejemplos. O sea, es como para tener, pues si no tienes internet como tal, pues ya tienes descargado todo AFIM, ¿no? Y vamos a ver. Para los que estaban preguntando si era. Si pues era posible usar eh, Oculus y demás. Mm, aquí a ver si tenía. Ah, bueno. Esta parte de los el track de los controles, pues obviamente si yo tuviera un Oculus con mis joysticks y demás, pues pudiera yo, yo mover estas cajas. Y de hecho aparecería conectado las, los controles y aparecerían en, 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 en el virtual. Eso. Eh, ¿Qué más? bueno los cursores también, si se dan cuenta, aquí están viendo si el cursor pinto o no, bueno está sobre, está sobre un área o no y este pues reacciona cuando esté el cursor, se dan cuenta como A-Frame está basado en un montón de librerías como 3 entonces pues ustedes pueden eh, cambiar el comportamiento de esa librería o cambiar todo lo que ustedes quieran para que ejecute con Airframe, para que sea o, eh, sus proyectos de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí tenemos pues, todo esto y se si dan cuenta aquí estamos viendo y nos están eh, verificando qué es lo que estamos corriendo. Ya no queremos usarlo, lo, ser, lo hacemos un shutdown del servicio y listo ya no vamos a, a tener nada más no sé si les quedó claro esa parte o sea, solamente es de leer toda la documentación que está que está aquí y listo eh, otra cosa que también me gustaría eh, mencionarles que el próximo 26 y 27 de julio vamos a tener un br Aquí en, en el Telmescope. Van a ser dos días donde vamos a estar haciendo proyectos con ustedes. Eh, vamos a estar eh, dando también eh, cosas a, a, a los que participen. Y eh, pues, mostrando ejemplos que hemos estado creando con el equipo para que ustedes vean cómo se puede implementar y aprender mucho más eh, esta tecnología. No hay más preguntas. Eh, hay que revisar si está en MP4. El video que yo tengo en este está en MP4. Y vamos a ver otra vez la etiqueta, bueno, el proyecto que tengo de video. En ese momento estoy poniendo la. Entonces, debe estar primero dentro de la escena. Dos. Primero debes usar este recurso que tenemos acá, que es Videosfera. Y lo que, o sea, lo que estás haciendo es que dentro de, del mismo componente de Videosfera, que es como una esfera como tal que, está, que se está privilegiando, tú le pones una textura de, de video. Entonces agarra toda la forma de, del 360 de, de la esfera y es donde ya tú puedes verlo. Entonces, no sé, eh, ya con esto que está acá, espero que logres eh, visualizarlo. Igual depende del navegador que estés usando y la versión del mismo. Entonces, revisa tu navegador si está actualizado, eh, revisa las compatibilidades y listo. De preferencia, te digo que eh, uses Firefox. ¿Es posible usarle una, eh, una web app? Sí, es posible. Mientras... Eh, lo implementes bien, de hecho. Eh, ¿No te podría decir si es posible usarlo? Ah, bueno, nos acaban de decir que si es posible usarlo en una app, como tal. ¿No te sabría decirlo si es posible usarlo? Porque no lo, no lo he trabajado, no he visto como un proyecto como tal. Yo creo que sí, sí puede ser posible a través de un web view dentro de, 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 de la aplicación. Pero este solamente es posible si es en Android. No he visto web views como tal y creo que no te lo va a aceptar iOS. Pero si es un web view en Android, sí es posible. De hecho, están haciendo que sea posible usar eh, realidad aumentada con AFrame para dispositivos móviles. Bueno, dentro de los navegadores como tal. Si ya no hay más preguntas, hasta aquí tienen mi correo. Eh, sigan las redes de Mozilla México Club. Seguimos haciendo más eh, talleres, más tecnologías. Vamos a seguir eh, enseñando muchísimas más cosas. Eh, y pues nada, muchas gracias.